Bienvenidos a su canal del Don. Quiero dar una muy cordial bienvenida a este nuevo video donde veremos estadísticas de cada partido y les presentaré la segunda parte del concurso 606 de ProGol media semana. Ya nada más nos faltaba por definir cuatro equipos de los primeros cuatro casilleros y también les presentaré mi jugada final para este concurso, ¿ok? Muy bien, pues vamos a iniciar con el primer partido que ya quedó definido, que es el Puebla contra el América. Es el partido 1 o el partido de ida, ¿ok? El Puebla en sus últimos 5 partidos ha empatado 1, perdido 2 y ganado 2, y el América ha ganado 4 y empatado 1. Puebla como local ha ganado 3, perdido 1 y empatado 1. Viene de ganarle al Guadalajara en penaltis, y el América de visita ha ganado 4 y perdido 1. Sus últimos 5 enfrentamientos, América ha ganado en 3 ocasiones y 2 empates, y en la tabla de posición quedó el América en primer lugar con 38 puntos y Puebla en posición 8 con 22 puntos. Y las votaciones del encuentro, América lleva la delantera con un 68% y los momios de prepartido son local 3.52, empate 3.50 y visita 1.93. En este partido me gusta un doble si era un empate visita. Seguimos con el otro encuentro que es Cruz Azul contra Monterrey, también partido de ida. Cruz Azul en sus últimos 5 partidos los ha ganado, viene de ganarle al León 1-0 y en Monterrey ha empatado 2 y ganado 3. Cruz Azul como local ha ganado sus 5 partidos. Monterrey como visita ha ganado 3, perdido 1 y empatado 1. Sus últimos 5 enfrentamientos, Monterrey ha ganado en 3 ocasiones y 2 empates. Y en la tabla de posición, Monterrey queda en segundo lugar con 35 puntos y Cruz Azul en la posición 7 con 24 puntos. Y las votaciones del encuentro, Cruz Azul lleva la delantera con un 44%, los momios son local 2.95, empate 3.20, visita 2.27. Buenas noches. En este partido me gusta un triple, pero por fijo me voy por un empate. Seguimos con el otro encuentro que es Toluca contra Santos Laguna. Toluca viene de ganarle al Juárez 3-0 y en sus últimos 5 partidos ha ganado. El Toluca en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, empatados y perdido 1, y el Santos ha ganado 3 y empatado 2. El Toluca como local ha ganado 2, empatados y perdido 1, y Santos como visita ha empatado 2, perdido 1 y ganado 2. Sus últimos 5 enfrentamientos, Toluca ha ganado 2 ocasiones, un empate y 2 veces el Santos. Y en la tabla de posición, Santos queda en la posición 3 con 33 puntos y Toluca en la posición 6 con 27 puntos. Y las votaciones del encuentro, Toluca lleva la delantera con un 45%, los momios son local 2.32, empate 3.20, visita 2.92. En este partido me gusta un local. Seguimos con el encuentro de Tigres contra Pachuca. Tigres en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y perdido 2, viene de ganarle al Necaxa 2-0 y el Pachuca ha empatado 2, ganado 2 y perdido 1. Tigres como local ha ganado 3, perdido 1 y empatado 1. El Pachuca en sus últimos 5 partidos como visita ha empatado 2, ganado 1 y perdido 2. Sus últimos 5 enfrentamientos, Pachuca ha ganado en 3 ocasiones y 2 veces Tigres. Y en la clasificación, Pachuca queda en cuarto lugar con 20, 32 puntos y Tigres en la posición 5 con 30 puntos. Y las votaciones del encuentro, Tigres lleva la delantera con un 55% y los memes son local 2-0-7, empate 3-30 y visita 3-32. Este partido me gusta local. Bueno, ya a continuación ya les muestro mi jugada para este concurso 606 de ProGol media semana, ¿verdad? Si la primera vez que ves mi video, lo negro es la jugada sencilla, lo rojo es la doble y tercera oportunidad. Triple oportunidad más bien, ¿verdad? Ahora sí que recordarles que toda esta información que les proporciono, ustedes son los últimos en decidir cuál va a ser el marcador final y el equipo que va a ganar. Y también les voy a dejar en las etiquetas el pronóstico de la primera parte del programa media semana, ¿ok? Muy bien, esperando que esta información les sea de mucha utilidad. Y gracias por ver mi video hasta el final. Bueno, no olviden de regalar un me gusta, pulgar arriba, suscribirse a mi canal del Don y seguir compartiendo. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Suerte.